Buenos días, comenzamos la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante UCAM Murcia. Cuando queráis podéis comenzar con las preguntas a Moncho. Moncho, buenos días, ¿con quién? ¿Cómo ha ido la evolución de Andy? Bueno, buenos días, pues Andy sigue una evolución positiva, está entrenando con normalidad. El dolor pues ha ido remitiendo muchísimo, que era el principal hándicap. Lógicamente aún no está al 100% de sus posibilidades, pero bueno, muchísimo mejor que la semana pasada. Y el resto bien, sí. ¿Más preguntas? ¿Esperas demasiado? Bueno, demasiado. ¿Esperas algún cambio? Porque muchos no han tenido tiempo. ¿Sí algún cambio con la llegada de Sito a UCAM? Bueno, seguramente, ¿no? Cada entrenador intenta poner su impronta, ¿no? Y aquello que le gusta, con lo que está cómodo, que cree que es más efectivo. Como bien has dicho, pues seguro no, no va a tener muchas sesiones en Sito de cara a nuestro partido. Y bueno, pero intentará, estoy convencido de que añadir o corregir o hacer aquellas situaciones en las que, bueno, pues él crea que el equipo va a ser más efectivo, sin duda. Un equipo como Murcia ya por perfil de plantilla, incluso filosofía ya de varias temporadas, un equipo agresivo, muy atlético, con mucho físico. No sé si Sito, también por filosofía, ¿no? En los equipos en los que ha estado, puede tratar de incidir un poco más en ese perfil de Murcia. No sé, habría que preguntarle a él. Bueno, las características de los jugadores son las que son, al margen de los entrenadores, ¿no? Y como bien has dicho, pues Murcia es un equipo muy dotado físicamente, muy atléticos, jugadores agresivos, verticales. Bueno, eso no va a cambiar, ¿no? Luego, pues me imagino que él intentará, pues poco a poco, ir modificando aquello que entienda pertinente, ¿no? Pero, como te decía también, el tiempo es el que es y seguro que priorizará una serie de cosas que, bueno, solo las sabrá él, claro. Sí, yo creo que Javi Juárez, cuando en una entrevista que hizo justo después de irse, bueno, pues hablaba de eso, ¿no? De que la dificultad de la Liga Endesa es muy grande, ¿no? Es muy grande, es más grande que la dificultad de la competición europea, ¿no? Yo creo que más allá de la bipolaridad a la que tú aludías, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que los rivales de la Liga Endesa, bueno, al final son muchos rivales de Euroliga, rivales de Eurocup, rivales de Champions, ¿no? Siempre hablamos de lo difícil, ¿no? Que es la Liga Endesa, porque todos los equipos al final pueden batir a cualquiera, como se demuestra cada semana, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho más con esto que con el hecho de tener un carácter u otro, ¿no? El equipo. Bueno, tú lo has dicho, es que cada partido es diferente porque el paso del tiempo es diferente. Nos hemos enfrentado con Murcia en dos partidos en pretemporada que muchos de los jugadores ni siquiera van a estar o no estaban, ¿no? Cuando se jugó, los momentos eran los que eran. Y en el partido de Liga, sin duda, ha sido el equipo que nos ha ganado con más sencillez, ¿no? Es un equipo que hace muchas cosas bien y que es un equipo complicado, ¿no? No sé si es, la horma de nuestro zapato, ¿no? Pero estoy convencido de que el resultado y el descubrir del partido va a ser diferente porque cada día es diferente. Mira, yo creo que no, pero hablamos de que Murcia es un equipo muy físico, que lo es, sin duda, tiene jugadores muy atléticos, fuertes, potentes. Málaga no es un equipo físico, Barcelona no es un equipo físico, el Madrid no es un equipo físico, Baskonia no es un equipo físico, la Liga Endesa es un equipo físico, Andorra es un equipo físico, no. O sea, al final todos son equipos físicos,
todos tienen jugadores muy potentes, por eso juegan aquí, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, lógicamente, es una realidad. Son jugadores que muy atléticos, pero nada diferente a lo que nos encontramos habitualmente. Todos os partidos teñen loitas e son duros e hai, non penso que este vaya a ser un partido diferente, pero que todos son intensos, todos teñen contactos, a liga que é, a competición que é e os xogadores que son, non? Estou convencido de que os árbitros intentarán facelo o mellor que poidan, como en todos os partidos. Bueno, máis que máis difícil ou menos difícil, ao final, inda que chegue un novo adestrador, os cambios non poden ser moitísimos, simplemente porque non hai moito tempo, e sobre todo que os xogadores son os mesmos, eso sí que non muda, son os mesmos xogadores, e agora de preparar o partido, nos o que imos facer é centrarnos naquelas cousas que creemos que podemos facer ben, a marxe do que poda facer o novo adestrador. É dicir, temos que telo focus naquelo que depende de nós, non naquelo que non depende de nós. Entón, ao final vai a ser un partido onde haxa balón interior, onde haxa pick and roll, onde haxa un contra un exterior, onde hai que pelexar polo rebote, no que hai que facer balance defensivo, que ao final son as cousas básicas para gañar ou perder. Sí, sí. Ninguna, de verdad, ninguna, porque yo creo que era tan obvio, ¿no? Hicimos un buen partido en ese aspecto, en el aspecto numérico, con 70 tiros de campo, muy pocas pérdidas, dos de ellas además que son faltas de ataque, es decir, no son producto de la pérdida de pase. Bueno, pues tuvimos un día muy desacertado en el tiro exterior, pero si mañana, pasado y en los próximos partidos me dices quién quiero que tire, pues te diré que Ben Simons, Costas, Albert, Andy, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues no hemos tenido un día muy acertado en el tiro, más bien hemos tenido un día muy desacertado en el tiro, en ocasiones por la buena defensa de Baskonia, pero yo creo que en muchísimas porque no las hemos metido simplemente. Entonces a eso ya no hay que darle más vueltas. Lo que estoy convencido es que ya entrarán. Ojalá seamos capaces de repetir de nuevo esas acciones ofensivas que nos liberen, porque esto es estadística. Al final las acabarán metiendo, sin duda. ¿Cómo valoras, por lo menos lo que vemos desde fuera, ¿no? El paso adelante, ¿no? Me parece que ha dado tricky en cuanto a ser un poco más contundente, más agresivo a la hora de atacar el ataque, ¿no? A la hora de atacar al contrario, de ir con energía, pues a hundirlo cuando puede. Bueno, la gente joven evoluciona, ¿no? Y lo malo sería que involucionase, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues no podemos olvidarnos de que Trippi es un chico de 20 años y que, por lo menos, lo que sí vemos es que su camino es hacia arriba, ¿no? Que poco a poco se va adaptando, va haciendo más cosas. Bueno, pues ese es el camino. Ojalá a final de temporada pues sea más alto todavía, ¿no? Estaría más preocupado si involucionase, pero sí. Si vemos que va evolucionando, a lo mejor no con la velocidad de otros jugadores, pero no podemos olvidarnos que es el jugador que menos básquet tiene del equipo, porque es el que empezó más tarde a jugar y que es el más joven. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues la evolución es diferente, pero sí que estoy contento como va dando pasos hacia adelante y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho más en la segunda vuelta. ¿Más preguntas?